We'll be right back.
banda estrella del sur de Aguirre, de Aguirre, Michoacán. Aprovecho, ¿cómo te están atendiendo? ¿De maravilla? Sí, muy bien. ¿Regresaría ahora, Picho? Claro, claro. ¿Gratis? Sí, eso. Bueno, felicidades, banda. Aprovecho a los del... a la comisión. Comisión del Barrio Grande está por aquí, en la casa de la familia... Barajas Álvarez. Barajas Álvarez, sí. Obsequiando, agradezcales. Pues agradecerle por el alimento que nos están donando. Gracias, muchas gracias. Gracias a nombre de la comisión del Barrio Grande. El Barrio Grande, gracias, banda Estrellas del Sur. Está por aquí amenizando aún un día más de jaripeo. Y vamos a los filarmónicos de Aguirre, Michoacán, disfrutando de un rico caldo de camarón. Hasta en el sonido, así lo estamos diciendo. Vamos a ver por aquí quiénes están. ¿Cómo está la comisión del Barrio Grande? Desvelados. Desvelados. ¿Cómo sintieron al baile? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué les faltó? ¿Qué les sobró? ¿Qué? Todo. ¿Todo al 100? Todo al nivel. Gracias a Dios, Piño. Sacuritas. ¿Cómo viste el baile? Todo al 100. Sí. Todo al 100. ¿Puede? ¿Cuál es el gusto de la gente y el gusto de ustedes? Sí, el gusto. Felicidades, Piño. Felicidades a la Comisión del Barrio Grande por traer a los rieleros del norte. El meritito Chihuahua, mi Chihuahua. Por aquí vamos a ver. Familia Barajas. ¿Cómo está la familia Barajas? Muy bien. ¿Segura? Sí, estamos bien. Mande los saludos, pues, porque... Queremos mandar unos saludos para mi esposo Rafael Lázaro Clemente. Ahora nos tocó a nosotros a dar el almuerzo. Y mando saludos para mi hijo Miguel Cano Barajas, para mi hija Consuelo Lázaro Barajas, que se encuentran en... Ahí no sé dónde se encuentran, pero se encuentran por ahí. Se encuentran en la Unión, sí, Americana. Y para toda la familia Barajas Álvarez que se encuentran en Portland, Oregon. Ahí estamos. Uno nada más, un saludo. Un saludo para mi papá, Rafael Lázaro Clemente. Ya, pásela bien. Gente bonita, por aquí. Quiero mandar unos saludos para mi papá, Rafael Lázaro Clemente, y para mi hermano Miguel Cano Barajas, y para mi hermana Consuelo Lázaro Barajas, que se encuentra en la Unión Americana. Que se encuentran ahí en la Unión Americana. Felicidades a la gente que está hoy dando de almorzar a la banda Estrella del Sur. ¿Cómo está? Muy bien. Familia Álvarez. Mándenos saludos. Yo soy Álvarez. ¿Álvarez qué? Pérez. De Cocucho. No. No, ni güey, acá no puede. Bueno, ya se enojó. Ni modo. Bueno, aquí vamos a ver a los nietos. Mire, dice doña María, que le saque a los nietos, que porque son muy traviesos. Que a ver si le... No se crean, pásenla bien. Provecho. ¿Cómo te llamas? Salvador. ¿Y tú? Jesús. ¿Eh? Jesús. ¿Y tú? Tadeo. Tadeo. ¿Y el otro nieto cómo se llama? Miguel. El mayor. El más queso. Bueno, pásenla bien, Miguel. Provecho a la gente que ya está con los sagrados alimentos. ¿Qué le está poniendo, señora? Salsa. ¿Para que esté bien bueno? Sí. Sí, oh, qué bueno. ¿Cómo está, señora? Bien. ¿Segura? Sí. ¿Qué le manda a decir a su cuñado, a su tío? A mis hijos, Martín Velázquez Barajas y Yolanda Magaña Barajas, y a mi nietito Gael Tomás Barajas, y a todas mis primas, y a la familia Barajas Álvarez. Y a mi cuñado Rafael Lázaro, y a mi sobrina Consuelo Lázaro. Miguel Cano. Ah, ya no me acuerdo. Ya no se acuerda, pero a todos los Lázaro Cano. A ver, vamos a ver. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Así vine a acompañar a mi tía Genoveva y a mi tío Rafael Lázaro por estar ofreciendo el almuerzo para la banda Estrellas del Sur. Ah, qué bueno. Y mandar un saludo para mis primos Yolanda, Consuelo, Martín, a mi sobrino Gael. Y a, muy especial, a Sabino Hernández Damián, y para toda la familia Barajas Álvarez. ¿Por qué a Sabino un especial? A ver, si se puede saber. Porque él es una persona muy especial para nosotros. Ah, qué bueno. Sabino, ya escuchaste, te tienen en su corazón acá en Urapicho, así es que mándale los dólares que tienes que mandarles. Ah, no se crea. No te creas, Sabino, es un saludo especial de parte del, Magdalena. De Magdalena. Te aprecia mucho y felicidades donde te encuentres. Recibe los cordiales por parte de toda esta linda familia que le está dando de comer.
a la banda Estrellas del Sur y a la Comisión del Barrio Grande. Provecho a todos. Bueno, recíbanlo por parte de ¿quién? Rafael Lázaro. Rafael Lázaro Quiño. Es un obsequio de Rafael Lázaro. Órale, muchas gracias. ¿Algo que le quieras decir? Hacemos, sí. Gracias, Rafael. No, sí, muchas gracias. Por parte de... Sí, Barrio Grande. La Comisión del Barrio Grande. Familia, le mando saludos a mi... ¿Cómo se llama? Mi cuñado, Miguel Cano, a mi suegro, por tanto que nos ha apoyado. Muchas gracias. Estamos gracias. Aquí el... ¿Cómo sí. te llamas? Felipe. Felipe Barán, le da las Velasco. Gracias al cuñado y al suegro. Agradecido. Muy agradecido. Sí. Vamos a ver por aquí. Este no es comisión, ¿no, verdad? Pero también que le pongan, ¿no? Pero también, ya va también que le pongan. Bueno, vamos a ver por aquí. Recíbelos por parte de ¿quién? Rafael. Gracias, que Dios lo bendiga y se los pague, dicen por ahí. Recíbelo por parte de Rafael. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Allá donde se encuentre por parte de la Comisión del Barrio Grande. Thank you.
Banda Caribe, Comisión del Barrio Chico. Vamos a ver por aquí, ¿cómo están? Este es el banda Maldonero, este es el... ¿Cómo te sientes en esta gran fiesta como comisión? ¿Contento? Sí. ¿Contento? ¿Cómo viste el baile ayer? ¿Cómo? A toda madre, dice. A ver, por aquí. ¿Usted pues, cómo, a quién calificaron más bien? A ver. Bueno. Lo dejamos a la gente, lo dejamos, vamos a preguntarle a la gente. Está bien, queremos agradecer aquí a la familia Hernández, al señor Cecilio Hernández, que se encuentra en el estado de Minnesota, que está dando aquí la comida para la banda Caribe, unas tostadas, parece que también dan un caldo de camarón. De botana, unas tostadas de camarón y de ceviche. Sí, se le agradece a todas las personas que aportaron su cooperación, que se encuentran en Morristown, Tennessee, y en Portland, Oregon. A su hermano, Jacinto Silva, Barajas, ¿verdad? Se aportó la cantidad de $1,000 para los terribles. Muchas gracias. Gracias a nombre de la comisión. Pásela bien. Sigan disfrutando la cerveza, las coronas. Y vamos a ver por aquí a la banda Caribe. ¿Cómo lo están atendiendo, banda Caribe? Tata Pancho, ¿cómo está? Bien. Bien atendido. Gracias, don Pancho, por estar aquí acompañando a banda Caribe, a sus nietos, a sus hijos y a los de Norío. También por aquí están con nosotros hoy en este gran día. Toño, ¿qué le manda a decir a sus hijos? Pues, mandarle más que nada un saludo, pues. Ya estamos cumpliendo pues lo que nos había dicho, ya le estamos dando la tostadita y acá aparte el camarón ya casi está también, pues él se había comprometido y ya lo está cumpliendo pues. Está cumpliendo, una manda que cumplió. Sí. Está, como vamos a ver aquí a la señora que está echando una caguamita, un tequila o qué es. Ya le digo pues a mi cuñada, ahora se me obligan. Para obligar. Que tome una cerveza, no tomo, pero ahora sí me estaban obligando. Pero da un gusto sí. Que están atendiendo a la gente. Sí, le mando un saludo a mi hijo Cecilio Hernández Rubio y a mi nuera Enedina Zacarías Cano y Cristal Hernández, que ya estamos cumpliendo por su manda, que
él había dicho, y a mi hijo Antonio Hernández Rubio. Y otro, a Cristal ya le mandé saludos y que estamos muy contentos, dice que ya le estamos dando y que los extraño mucho. Las palabras de una mamá siempre llegan con bendiciones, sí, sí, allá donde ellos se encuentren. Y vamos a ver si por aquí las tías, hermanas, las nueras, a ver, volteen por acá, las nueras. Las cuñadas. Las nueras. Sí, manda un saludo a mi cuñada, Cecilio Hernández, Antonio Hernández y a mi concuña Nelly, Zacarías y mi sobrina Cristal. Bueno, la otra. Ya estamos dando las cosas. Dice que no, la otra dice que no. Dos, no, ya estamos aquí ayudando. La que es. La tía. La tía. A ver qué le manda a decir a los muchachos allá. Estamos muy agradecidos por mi sobrino, el Nunes, y su esposa. Les damos las gracias, pues, que están haciendo eso y que quieren mucho a su papá y a su mamá. Qué bueno. Yo estoy muy agradecida porque lo están apoyando. Lo están apoyando. A mi cuñada. Qué bueno. Miren nada más. Familia Hernández Rubio. Por aquí también ya está. En estos momentos, José Ángel se va a deleitar con un rico caldo de camarón. Después de unas tostadas, José, viene el caldo de camarones. Es que no te llenes mucho para que tengas espacio por ahí. Felicidades, José, por acompañar a la comisión también, a la comisión del barrio Chico y a la banda Caribe también. Provecho, banda Caribe. Provecho. Por petición de la familia Hernández, estamos aquí grabando lo que está pasando, porque viene de la Unión Americana todo esto que están obsequiando hoy en este gran día. Familia Hernández Rubio está por aquí con Panda Caribe. Pollito, mira, Pollito. Ya no es músico, ahorita es mesero. A ver, Pollito, volteo, ¿para qué le manda a decir a sus hermanos, Pollito? Bueno, vamos a ver por aquí. Provecho, así se comen las tostadas la comisión del barrio Chico. Mándale un saludo a tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Cecilio, dile. Cecilio, ¿y tu mamá? Nelly. Pero sácate eso. Nelly, por aquí. Y mi hermanita Cristal. Mi hermanita Cristal. Te mando un saludo. Te lo quiero mucho. ¿Lo quieres mucho? Dice que sí. Bueno, felicidades a esta linda niña que también es parte de esta gran comida que está obsequiando la familia Hernández Rubio. Hoy va a estar bueno, regálenme el aplauso para la entrada, señores, vengan los ganaderos.
secretario de la comisión, Lázaro Figueroa Churrumais. ¡Eso! ¡No te acabes, Urapicho, Michoacana! ¡En honor y gloria a San Judas Tadeo, el patrón de los favores difíciles! ¡Eso! ¡Juye, juye con la barredora! A ver, los señores, las escuelas ya están afiladas para los quedos increíbles. Los toros ya están engarramados. Es la fiebre de los dólares, Michoacana. Se hace presente en la fiesta de Urapicho, Michoacana. Desde aquel entonces, por el año del 97, donde Antonio Paguas quebró con $100 el nombre de Urapicho. Ahí llegaron las paletas de Lirio, compadre. De este lado llegaron las paletas de Lirio. Lo había prometido para el año pasado, lo está cumpliendo hoy para toda la gente, las paletas del amigo Lirio. Mercado Baña, le damos la bienvenida. Pásale, compadre, la fiesta, la guaravilla. Todo para la familia Mercado Baña. Agradeciendo a don José Damián, gracias por la invitación. El día de hoy cumpliendo su compromiso con lo que se prometió hace unos meses atrás, por ahí también a los jinetes, el conde Quinceo, lo ocupamos ya en corraletas. Por favor, el conde Quinceo con los 15 jinetes que va a presentar hoy. Vamos a ir al sorteo, vamos a dar espacio a la entrada a la gente que va rodando. Y nos vamos ya al sorteo de este lado. A los señores ganadores también, los solicitamos allá en Corraletas, compadre. Señores, es la emoción de la fiesta grande del Periferio. Esta es la tierra donde lo increíble se hace realidad y la realidad es increíble. Urapicho 2023, le dan la más cordial de las bienvenidas. Señores, van las paletas de parte de Delirio Mercado, para toda la gente que nos acompaña, allá van las paletas para los niños, de parte de Delirio Mercado, le damos la bienvenida a la Cámara de Filmaciones Olanís, de Yautlán de la Grana, Jalisco, un saludo muy cordial para mi compa José Luis, y allá la patrona, Juan Rosado, también un saludo muy cordial. Así se baila en Michoacán, compa Lalo Bueno más. ¡Eso! Ligerito para bailar el compa, ya está el amigo Lalo Godínez, el creador del torneo Rey de México. Sí, señores, llegó ahora Picho. Señores, tenemos transmisión en vivo con la cámara de Corsador de Jaripeo. Esperen próximamente la conexión. Vamos a estar en vivo en este Jaripeo. Bueno, vamos a irnos a hacer el sorteo de toros y jinetes. Pero no sin antes también darle la bienvenida a un gran ganadero que viene de Nahuatzen, un joven ganadero que tiene la ilusión. Está pisando esta plaza emblemática, la plaza sagrada. Al amigo Eric, ganadería de los hermanos Rodríguez de Nahuatzen. Le damos la bienvenida. Bienvenido, mi compa Eric, ¿dónde estás que no te veo? Y a todo su equipo de trabajo, un saludo muy cordial. También la bienvenida especial para un hombre que fue de los grandes jinetes, de los meros plataneros, que hizo historia. Viene de Unión de Tuna, Jalisco, pegadito a Juan de la Grana, el amigo Efraín Ramírez. ¿Dónde está? Usted baile, compa, así que la señora ya le dio permiso para bailar todo el Caribeo. Saludos para su hijo Joana, hasta la Unión Americana. Muchachos, las compañeras de Jaboyín por acá, yo creo que la gente se quiere anotar. ¿Dónde está? Venga, donadora. Viene de Paracho, también quiere donar algo. Así que por favor, la gente que está encargada de la lista, hay que hacer caso de este lado. Acá está la persona.
al otro, don José Damián, para su familia, muchísimas gracias por la invitación. Año con año, ya desde hace muchos años, que no fallan. Bien, cuando la invitan, viene para festejarla. Y saludar a toda su gente aquí, en hora pico. Bueno, ganaderos, por favor, mándenos un representante. Amigo Eric, en Corraletas, Hermandad. Un representante para hacer el sorteo en Corraletas. Un representante, por favor. Saludos para mi compa Cora. Nos hoy me dio la noticia que no podemos creer, pero bueno, señores, así es la vida. ¿Cómo se siente hoy por primera vez que viene? Pues muy feliz y muy contenta. ¿En dónde radicaba usted? En Portland, Oregon. En Portland, Oregon. ¿Qué le dice a los de Portland, Oregon que no han venido? Pues a veces por varias cosas uno no puede venir, pero pues también, a ver, ya muy pronto van a estar por aquí también. Qué gusto le dio encontrarse con sus padres. Visitando nuestro pueblo querido. ¿Sí? ¿Le gusta mucho Rapicho? Muy feliz y muy contenta aquí. ¿Sí? Por haber venido a visitar a mi familia. Y a mi pueblo querido. Después de 30 años, ¿qué siente estar en el ruedo que toda esta gente la está bailando? Pues muy feliz, muy contenta. Señora, muy ¿cómo contenta. Se llama usted? María Zacarías Paz. Señora María, pásela bien y sígase divirtiendo. Gracias, gracias. Mira los papeles, sí, corrió, compadre. Llegó, acá están los toreros, don Efraín Ramírez y todo, ya todo resulta. Es como que si estuvieras escuchando a Chess. Y todavía preguntando a ese cariño. Viene la toma.
14. Divino, los hermanos Rodríguez para. Estamos con un gran amigo aquí, José Damián. Él escuchó un reto entre Scooby-Doo y un jinete de Tancítaro. El Junior de Tancítaro. Sí, ¿cuánto le vas a meter a ese toro? Pues mire, como me gusta el jaripeo y soy del ambiente. Y pues, yo le dije a un amigo de al Chet Ganitz, él me dio la información que había un reto de San Lorenzo, Michoacán, el 22 de septiembre. Y yo le dije pues que estaba bueno ese reto, pero que se asegurara que este reto yo lo iba a agarrar para yo dar el premio. Y pues gracias a mis hijas, a mis hijos, y mis sobrinos y mis hermanas, mi sobrino Jesús también, alias El Pollito, un saludo para todos ellos, para $2,200 peleados. Se llamó la comisión del toril porque si había una tabla quebrada, ellos se encargaban de ir por un pino al cerro y tenerlo al 100% para el día del evento. Esa tradición y ese nombre sigue. Vamos a llamar. Ellos son los jóvenes encabezados del toril. Regálame el aplauso fuerte que se oiga. Pásenle, muchachos, de este lado para que ustedes le den la bienvenida a los ganaderos y a la gente que hoy arriesga la vida para llevar alegría a los corazones caripayeros. Son los jóvenes comisionados del toril, con su morralito. Regálenme el aplauso fuerte que se oiga. De allí salió el nombre. Acá de este lado, para no darle la espalda a ninguna persona y también para darle la presencia al santo patrón, la imagen de San Juditas Tadeo. Bueno, señores, adelante, amigo Ranger, nos vamos a la presentación primeramente de los ganaderos. Tiene una localidad muy hermosa que no sale de su pueblo para darse a conocer entre los grandes. Por su gran desempeño como caporal, el manejo de los toros, saber cuidarlos, porque ya ves que dicen que a belfos húmedos señal de un toro sano, y si el toro no los contiene, algo le pasa al bovino. Cosas que te los enseñan los ancestros, cosas que simplemente no se te olvida. Y ese caporal se dedicó a conseguir los mejores ejemplares de la talla de ese toro justiciero de los titanes. Toros fuertes, lucidos y, por supuesto, de los que no rajan leña. Después de 8 años, en el año 2018, llega un toro llamado La Pimienta Negra. ¡Y viene loco! También sin dejar atrás ese torazo el divino. ¡Qué le pasa a su amigo, su tecnista Carlos Barajas! Y juntos con los mejores toros de esta temporada. ¡Y Martínez! ¡Y otros tones! ¡El Fugitivo y muchos toros más! Desfilado por nuestras corraletas y nuestras manos, deciden comenzar este gran proyecto. Ya tiene nombre y apellido, que hoy les presentamos aquí y ahora, desde la capital mundial del jaripeo. ¡No manches, Michoacán, como ustedes ya lo saben! Para el deleite de flopes extraños quedan para ustedes. ¡Los que están creando reparos! ¡Los que están dando realidad a los toros! A partir de no ser nada, pero con ganas de serlo todo. Los mejores reparos en una determinada ocasión, de su capacidad motora, de su imaginación, han creado reparos. Agárrate, agárrate, porque empezará la turbulencia de los troneos de los toros. ¡Vamos a recibirlos con un fuerte y caluroso aplauso! ¡Los de Nahuatl, Michoacán! ¡Rancho Rodríguez! Presentes en la fiesta de San Juditas Tadeo en Urapicho.
Allá pasan también el amigo Efraín Ramírez por delante de los quemeros, de los que fueron jinetes de antaño, compadre, en el estado de Jalisco. Y atrasito de él va la hermandad, el creador del torneo, Rey de México, sí señor, de Autlán, de la Grana Jalisco, Lalo Godínez y su rancho Grano de Oro. Allá es la gente, se juntaron gente que les gusta y que les saben esto del caripeo. Ahí está, señores, presentándose hoy en esta plaza de toros. Nos vamos rápidamente, mi amigo Ranger, la presentación de uno por uno para irnos rápidamente. Lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Número 2, se llama Besucón, para montarlo, véngase, Coyote, Coyote de la Vía. Vamos a brindarle fuerte y fuerte el aplauso a mi público. Lo acompaña la señorita Nancy, allá pasa, vámonos. Número 3, se llama Padrino de Zapata, para montarlo, véngase el de Zacapu, véngase, Charro, Charro de Zacapu. Lo acompaña la señorita Clara, allá pasa la señorita Clara a acompañar a este gran montador. En el número 4 se llama Mercenario, para montarlo, Pequeño Guerrero de Cuajillo. Bríndele fuerte el aplauso a mi público. Lo acompaña la señorita. La señorita, sí está bien, pásale también. En el número 5 viene el Orgullo de Quinceo. Viene el Halconcito para hacerle los honores al Terrible. Al Terrible, véngase mi hermanito, Orgullo de Quinceo. Los jóvenes encabezados del Toril quieren agradecer a las señoritas que están donando la bienvenida con los morrales. La señorita que acompaña a este gran montador, Jennifer. En el número 6 se llama Internacional, para montarlo, véngase, Pichón de la Tenencia. Bueno, viene a acompañar a este gran jinete Pichón de la Tenencia, la señorita Georgina, pásale también ahí a acompañar a este gran montador. Número 7 se llama Bengala, para montarla, Maravilla de San Miguel. Lo acompaña la señorita Laura, Laura Lisbeth, engalana la presentación de este gran montador. En el número 8 se llama Sueño Americano, para montarlo, este viene de casa, Flaco de Santa María. Viene Flaco, qué jinetada nos ha contado el amigo Halcón. Acompaña a la señorita Evelyn, que traes prisa, pues Flaco, pena la señorita, compadre, la llevas arrastrando, está nervioso el hombre, vámonos. Número 8 se llama Sueño Americano, para montarlo, Flaco, viene Fantasma de Sevina, Mercado Negro, Fantasma de Sevina. Anda bien este montador, esta va a estar buena, compa. Él lo acompaña la señorita Vianey. Allá pasa la señorita Vianey acompañando a este chaparrito de oro. Lo decía el abuelo, no hay chaparro que no sea cabrona. Y vaya que este hombre está haciendo muy bien las cosas. Lo que le falta de estatura lo tiene de poder, el de Sevina, Michoacán. Número 10 se llama Cántaro, para montarlo, véngase, Junior de Chucándiro. Vamos a ver, a Junior lo acompaña. Viene acompañada dándole el recuerdo del morralito, la señorita Carelli, pasa Carelli, Areli, Karen, perdón, Karen. Ahí pasa Karen a acompañar a este montador, vámonos. En el número 11 se llama Soul de California, para montarlo, véngase otro de la Tenencia. Véngase, Minuto de la Tenencia. Dicen que para ganar fama hay que toparle lo bueno, este montador lo acompaña a la señorita Reina, allá pasa. Igual de nerviosa también ella que el jinete, compadre. Como dice un amigo allá de Patzingana, cuando la adrenalina fluye en el cuerpo del jinete, el miedo y el valor se revuelven. El miedo nada bajo la piel, la adrenalina recorre el cuerpo como una culebra. Esto va a estar bueno, compa, vámonos. Número 12 se llama Mamba Negra, para montarlo, véngase, Ratón de la Cañada. Señores, viene Ratón, otro de los jinetes que anda muy bien. Montó uno con Micho, montó tres toros, todavía quería otro porque había buenas palmas. La gente le decía, este jinete no lo tumbamos ni a pedradas. Vamos a verlo, acompaña a la señorita Laura. Ahí pasa a acompañar a este gran montador. Número 13 se llama Super Show, para montarlo, véngase, Forastero del Fresno. El Fresno. Ay, compadre, ya por Puruander, si no me equivoco, de los grandes montadores. Lo acompaña a la señorita Felipa, pase a acompañar a este gran montador. 14 va en el turno del Divino, y para montarlo, véngase, Ratón de Cherana.
En ese ratoncito. Ahí lo acompaña la señorita Yasmina, acompaña al ratón de Cherán. Nos queda uno. El Comete es el último en turno y para montarlo, véngase Stuart. Stuart de la tenencia, véngase muchacho. Bien, Stuart de la tenencia. Ahí lo acompaña la señorita Silvia Dominga. Ella pasa a acompañar. Señores, tenemos un reto. Primeramente pidieron permiso a la gente, a los comisionados, a la gente de Orapichos, si querían que se hiciera aquí el reto. Quiero llamar al amigo Lalo. ¿Dónde está el amigo Lalo Godínez, que dio la palabra para que él también lo reciba con un abrazo en la entrada, ahí desde su lugar? Y también cuando se supo que el toro venía gratis, que el jinete también venía sin alguna paga, se hizo famoso el reto del puro gusto. Y ahí también hubo un amigo de aquí de Urapicho que se acordó que él también en sus épocas montaba y era buen jinete, montaba al puro gusto. Y él dijo, si vienen a Urapicho, yo los premio. Allá mi amigo José Lamián. Señores, regálenme el aplauso. Anda muy bien el jinete, anda muy bien el toro. Esta va a estar buena, compa. Me gusta para que truene. Señores, hasta aquí. El toro, el Scooby-Doo, va para Junior de Tancítaro. Regálenme el aplauso. Fuerte que se oiga, sí, señora. ¿Cuántos años? Y yo me voy a quitar el sombrero porque es la primera vez que veo un jinete que viene sin paga por el puro gusto. Ahí lo acompaña la señorita. Señorita Gloria y la señorita Nancy. Y el agradecimiento enorme a ustedes, medios de comunicación, que también le dieron realce a esto que no se pierda en México. Un jinete que ahora deja aparte el premio y el efectivo y dice, yo tengo ganas de montar si el ganadero me lo permite. El reconocimiento también al ganadero porque es un toro espectacular. Y él dice, viejón, pues también va el toro, nada más por el puro gusto. Adelante, también quiero pasar al Centro Alredo. Es el donador del terreno para que se construyera esta magnífica plaza de toros. Pues lo que se habló hace unos meses. Pues le agradezco a don José Damián que tuvo la molestia de invitarme directamente hasta las puertas de mi casa, el donador, el que paga los honorarios, el servicio del día de hoy. Vamos a brindarle fuerte el aplauso a don José Damián directamente. ¿Tenemos algo más, Ches? También quiero dar un agradecimiento a la que me está donando la señorita. Además está vistiendo al Ches desde los calcetines, botas, todo lo que usted ve, menos los calzones, así ya los traíamos. La señorita Clarisa Yulani, Damián, muchísimas gracias. Regálame el aplauso fuerte que se oiga, sí señora. Ya pasa esta gente, es aficionada. Y que cabe mencionar también que don José es el que está poniendo también el billete para el reto del puro gusto. Dale, pues mis amigos, ahí lo Hay buenas palmas. No sabemos cuánto, se va a saber hasta que ellos pasen de cuánto va a ser el billete. Pero quieren una jugada limpia. No quieren toros que salgan reparando. Y los toreé tanto algún amigo del jinete o el caporal. Van a calificar eso, ellos van a calificar y de ello depende que se lleven al 100% del premio. Haya penalizaciones o de plano diga el billete va para la iglesia o va para otra cosa. Así que señores, pues allá está la única regla que tiene Urapicho. Es dar buen espectáculo. Lo demás es bola libre. Pónganse de acuerdo con el cajón, ya está todo dicho. Y mucha suerte a los grandes montadores, suerte a los ganaderos, que ningún toro salga lastimado, que ningún jinete salga perjudicado. Suerte, muchachos. Pregunto yo a la comisión si hay algo más que mencionar o nos vamos directamente a elevar la plegaria. Ya está. Señores, nos vamos a elevar la plegaria al Señor del Universo. Hoy de manera muy especial para nuestro santo, San Juditas Tadeo. Queremos iniciar a nuestro electo purépecha, nuestro electo... Tata cuera pero aguanta Renato. Sacuditas Tadeo, Dios me llama para que se Cristo para ir a ir a caballo hueso ni pecho. Se se país con país se samará caballo hueso ni sucia panza. Y que net escuchar sinarme. Y que net escuchar pampera. Y que net escuchar aromático. Gracias Sacuditas Tadeo por permitir llegar a cantarte las mañanitas un año más. Gracias por bendecir a mi familia con salud, trabajo y alimento. Te pido por los hijos ausentes que radican lejos en la Unión Americana buscando un mejor futuro.
Señor, los jinetes de este gran jaripeo no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida. Vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Te pido humildemente que ha llegado el día de mi última monta. Cuando mis piernas con toda la espalda se aflojen, mis brazos no soportan más el jalón, el chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos y la música calla. Y tú me llames contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas, adelante hijo mío, tu boleto de entrada ya lo he pagado. Amén. Venga el aplauso, venga la diada, nos arrancamos. Y señora, esto es un aviso. Detalles que tiene el cajón, no, y primeramente yo esa jugada todavía va a echarle gana. Pues es un gusto, a ver, que yo no lo miro como negocio, pero nos gusta y le estamos echando ganas. Gracias a Dios andamos en un buen nivel ahorita. Esperemos si nos salgan las cosas para toda la gente de aquí ahora, picho. ¿Qué le dice la gente que pone el premio para tu voto? Pues es un premio peleado, la verdad. Me dicen y me dicen que pues es buen premio, pero yo no le no vengo con la mentalidad por el dinero. Yo vengo a que la gente quede contenta aquí y pues gracias a Dios y a mi abuelito que en paz descanse, que es el que me enseñó en esto. Aquí andamos, le vamos a echar unas ganas. ¿Qué dice a toda la gente que lo va a ver? Pues tardo, dicen, pues unos dicen que va a tumbar, otros que le va a quedar, pero pues vamos a dar el espectáculo a la gente. Primeramente Dios, va a salir todo bien. En el número uno, acá es Gulda, buena de la villa, que se venga el ganadero. En la número dos, Besucona, coyote de la villa, que se venga el jinete. Y también que se prepare nuevamente el ganadero. En la número tres, Padrino de Zapata. Vamos a ver quién entrega la uno. Y lo vayan entregando. Ya tienen que estar formaditos para la uno de este lado, ganadero. Véngase, Lalo Godínez. Lalo Godínez de este ganadero. Lado. Miguel Ángel Hernández. $2,000 entrega su sobrina Estrella Guadalupe Álvarez Ángel. Véngase, por favor. Bueno, vamos a llamar al segundo que también va a dar en ese toro. Juan Antonio Hernández Damián, $2,000. Entrega su hija María Natividad Hernández. Está por ahí, va. Véngase, por favor. Queremos irlos llamando para que ya están listos. Janet Márquez, $1,500. Se entrega ella misma. Ya está Janet. Se está por ahí, Janet, por favor. Janet Márquez le va a entregar. Fue la jugada número uno. Entrega $1,500. Y el saludo va para hasta la Unión Americana, para la familia Eric Mercado. No se vaya, Janet. Véngase de un lado del ganadero, porque ahorita, ya que entreguemos las tres, se van a pegar un guapango. Señores, véngase. Juan Antonio Hernández Damián. Juan Antonio Hernández Damián entrega su hija María Natividad Hernández. ¿Dónde está? Acá está. Entrega su hija María Natividad Hernández. ¿Cuánto hay? Hay 2,000. Allá va para el ganadero. Allá está 500.
hay otros 500, hay 1,500 y 2,000 de parte de Juan Antonio Hernández, que manda saludos hasta la Unión Americana, hasta allá, hasta la Unión Americana. Nos falta uno en el 1, Miguel Ángel Hernández, 2,000, entrega a su sobrina Estrella Guadalupe Álvarez. Ángel, ¿dónde está Estrellita? ¿Dónde está Estrellita? Bueno, le voy a pedir un favor a las muchachas. Cuando ya estamos bailando, por favor, no vienen confeti en la boca, porque el otro día, verdad de Dios, que me fui tosiendo. Bueno, vámonos, Miguel Ángel Hernández, y más lo van a hacer, 2,000, entrega de Estrella Guadalupe, ella va a entregar para el ganadero. Bueno, las tres personas ahí se arriman, no se vayan a ir, porque ahorita le vamos a pegar un guapango. En el número dos, véngase Coyote de la Villa, acá está de este lado. Nos hacemos poquito para, vamos a hacer un círculo para que se vea chingón. Entrega María del Carmen Figueroa Zacarías, $200. Si está, entrega su abuela Gloria Hernández Gramos, está por ahí. Vamos a llamar también a la persona. Antonio Ramírez Zacarías, 2,000. Entrega su sobrina Georgina Ramírez Hernández. Si está, estas dos personas, por favor, de este lado. $200 de parte de María del Carmen Figueroa. Viene su abuela, Gloria Hernández Grama, acá está. Gloria Hernández Grama, ¿sí está? Acá entrega el jinete, acá está el jinete. Allá va, Siena, y $200. Y la señora, Gloria Hernández, manda un saludo para sus hijos, Eustavio, Zacarías Hernández y familia, Fabián Zacarías, familia para... Bueno, ahorita lo vamos a leer, compadre, ya que estamos en el baile. Bien, nos vamos en el Antonio Ramírez Zacarías, 2,000, entrega a su sobrina, Georgina Ramírez Hernández, ¿sí está? Georgina, acá está de este lado, va para el jinete también. ¿Cuánto hay? Hay 500, hay 1,000, hay 1,500 y hay 2,000. Este sí logró la queda. Nos vamos a entregar la última. Esta va para el ganadero también. Ah, véngase don Efraín. Rancho Villahermosa. Andrés Álvarez Candelario. Entrega su hijo, Juan José Álvarez Hernández, 2,000. ¿Sí está o no está? Levánteme la mano. Entrega, también está Florencio Álvarez Pacheco. Florencio Álvarez Pacheco, ¿sí está o no está? Acá está de este lado, Florencio Álvarez Pacheco. Entregados por él mismo, como en la radionovela de Calimán. Haciendo Calimán, el mismo Calimán. Allá va a entregar, ¿cuánto? 2,000, va para el ganadero, acá está. Acá está el ganadero, reciba los 1,000, 1,500 y 2,000. Allá se entrega, compadre, no se vaya para que se peguen un guapango. Sergio Mercado Grano, 2,000, entrega a su sobrina Perla Guadalupe Mercado Vargas. Sí está, Perla Guadalupe Mercado Vargas. Perla Guadalupe Mercado Vargas, a la una. No está, vamos a ver la otra. Samuel Cano Mercado, $100. Entrega a su hija Jennifer Cano Álvarez. Acá está Jennifer, acá está Jennifer. Dije, no me hables tan fuerte que te estoy oyendo. Jennifer va a entregar de parte de Samuel Cano Mercado $100. Sí, señora, ya, ay, ay, ay. Ay, 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 de los ay, ay, ay. Aquí se va. Bueno, no se vaya a retirar del que le dio el billete, porque vamos a pegarnos un guapango. Sergio Mercado Grano, 2,000. Entrega sobrina Perla Guadalupe Mercado Vargas. ¿Sí está o no está? Perla Guadalupe Mercado Vargas. Bueno, vamos a ver. Nos falta también Andrés Álvarez Candelario. Entrega su hijo José, Juan José Álvarez Hernández. Vámonos de volada. ¿Sí está Juan José? ¿Sí está Juan José, sí o no? Mercado Perla Guadalupe. Acá está para el ganadero. Véngase, ganadero. Acá está. Esta chaparrita le va a dar un billetón. Hay 500. Hay 1,000. Hay 1,500. Hay 2,000. Nos falta nada más el de Andrés Álvarez Candelario, 2,000, entrega a su hijo Juan José Álvarez Hernández. Juan José Álvarez Hernández, ¿está o no está? Juan José Álvarez Hernández. Gracias. Viene desde allá arriba, véngase pues Juan José. Métale en el turbo el acelerador Figueroa. Hermano Nieto, María Carmen Figueroa, Laura Cristal Figueroa, María Guadalupe Figueroa, Socorro Figueroa, Evelyn Zacarías Silva, y se encuentran en Portland, Oregón. Nos falta nada más uno y queremos entregar al primer jinete que montó el de regalo, que se llama... ¿Cómo se llamaba, Ranger? El de Paracho. Adalberto Martínez, compadre.
Gavilán, véngase Gavilán, para usted también hay, solamente que no lo quiera. Se lo lleva el animador, dice de este lado. Bueno, vamos a ver. Andrés Álvarez Candelario nos tiene detenido en Sonecito. Vamos a ver. Yo pienso que quiere que lo nombre varias veces. Juan José Álvarez Hernández, su hijo va a entregar. ¿Dónde está Juan José Álvarez Hernández? Juan José, la vamos a anunciar, lo pone señor Martín Zacarías. Viene a entregar Juan José Álvarez Hernández de parte de Andrés Álvarez Candelario. 2000 para el ganadero, ya está en la jugada número 3, padrino de Zapata. No se vaya, comadre, no se vaya para la foto. Y ahora sí, 20 pesos de un zona, 20 pesitos de un zona, al estilo de Angawa, mi banda. A bailar y a tomar, porque Urapista va a pelear. Saludos para la familia Damián Alonso, para José Damián, que se quedó en Bloomington. Thank you.
acercarse en esta plaza, él no lo dudó. Véngase, es un paisano también. Para, paisano el, paso, para el rey de los papas. Hey, hey. Bueno, véngase, ganadero, que torado, señores, la hermandad, Dado Godínez, el Ocán de la Grana Jalisco. Yo le pregunto a la gente si le gustó la monta. Y le gustó la monta, dígamelo, me dio un aplauso, se saluda ganadero, se saluda el jinete, ante todo, este es el espectáculo del jaripeo, véngase jinete, véngase ganadero, y le gustó la monta, regálamele el aplauso, estuvo buena, estuvo chingona, sí señora, con otra bien amiga, se lo merece esta monta, yes, al fuga. Yes, ese tipo de jinete debería estar en el casilla número, después del 11, que liga. El señor Don José. Bueno, ya está aquí de este lado Santiago Magaña Barajas. Entrega a su hija Jocelyn Magaña Vázquez. 3,000, allá va 1,000, hay 2,000 y 3,000. El saludo va para la Unión Americana hasta Santiago Magaña, que radica en la Unión Americana. Bueno, vámonos. Este va directo para el jinete Magdaleno Barajas Hernández. ¿Dónde está Magdaleno Barajas Hernández? Rey Barajas Nolasco va a entregar. Rey Baraga, 3,000, ahí te va, más stupo, Simán stupo, Italim stupo, Jepurepecha, 3,000, se lo voy a traducir en speaking Spanish para la gente que no entiende, viejo. Bueno, vámonos directo para el jinete también, Luis Ángel Álvarez Aleco, 2,000, entrega el mismo, ¿dónde está Luis Ángel? Véngase Luisito, véngase Luis Ángel, este no es el flaco, pero también tiene nombre de artista. Bueno, felicidades, Armando Bautista. Yo miraba que sufrías queriendo montar allá en tu rancho, pero no se pudo. Allá va Luis Ángel. Allá va Luis Ángel. Ay, ¿cuánto? Luis Ángel, dado 1,000. Recíbanos, compadre. Ah, este va de parte de quién. Este va de parte de el Frijolito. Santiago Álvarez Granos, $100. Allá entrega el Frijolito, compadre. Eso. Ya no lo rayas, pues, compadre, por eso me estoy perdiendo. Jorge Magaña Pacheco y Miguel Ángel Gutiérrez Pacheco. $300. ¿Dónde está José Guadalupe? ¿Dónde está José Guadalupe? ¿Este viene por parte de quién? Luis Ángel. Acá está Luis Ángel, compadre. Velo rayando para que no me equivoque. Hay que dárselos al jinete, compadre. Vamos a ver, Luis Ángel. Allá va de parte del niño Luis Ángel Álvarez Alejo. Manda un cordial saludo para su querido padre, Jesús Álvarez Márquez. Que le da las gracias a Dios y a nuestro santo patrón San Judas por permitirnos llegar a esta fiesta. Así debe de ser. Ya que mi papá y yo sabemos por qué va a este agradecimiento. Y también lo sabe San Juditas. Y también lo sabe él. Ahí se entrega también de parte de Luis Ángel. Entregado el premio. ¿Qué nos falta? Selima, Arlet, Natalia Bautista. ¿Y su abuelo dónde está? Seferino Bautista entrega $150. Ya está. $150 de parte de allá va Seferino Bautista, Seferino Bautista, compadre, allá va. Bueno, y el saludo va hasta la Unión Americana para Forlán, Oregón. Bueno, velo rayando, compadre. Santiago Álvarez Grano, $100. ¿Dónde está Santiago? Ya lo dio, compadre. ¿Qué más me falta ahí? Miguel y José Manuel, $100. Su mamá entrega, María de la Luz Zacarías Paz. María de la Loza, acá está María de la Loza, Carías Paz. Bueno, ya está también. Eso. Vamos a ver qué más. No se vaya, no se vaya para que se peden. Mi banda hace rato fue 20 pesos. Ahora van a ser 10 pesos de un sonacito nada más. Vámonos, 10 pesos. Al estilo de Angawan. Y va el saludo especial para la familia. Esta persona dice que también van a entregar un 5, chécamelo por favor. A ver, de parte, ¿qué nombre? ¿De qué nombre es? Ah, muchas gracias, de parte de su amigo el Halcón de Quinceo, la gente de Urapito. ¿Ya entregó?
José Guadalupe. Está regalando los premios, gracias por Magaña, la invitación. Magaña, la entrega, véngase con José Guadalupe, Magaña, la entrega. Entrega. Muy buen premio, me voy a gusto y satisfecho. 3,000, véngase con. Acá le va a entregar. Entrega al niño. José Guadalupe, hay que darle importancia a estos premios, compadre, porque no hay cualquier billete. Ahí van, hay 500, hay 1,000, hay 1,500, 2,000, 2,500 y 3,000 de parte de José Guadalupe, Magaña Damián. Ahí nos entrega el mismo, compadre. A Star Paz, para Felipe Zacarías y familia, hasta Santana Zacarías y familia, y José Santos. Y familia, trágame los escritos como me lo trajo esta persona para leer la chulada. Vamos, de quién. De parte de. Aguante, banda. Marco Antonio, Melissa y Alexa, hay un premio para el convenga. Se dice cuando aventó el sombrero, ¿verdad? Yo te sentí chingona. Va, billete. ¿Cuánto hay? Vamos a ver, véngase con, acérquese para este lado. Hay 500. Hay 500. Hay 1,000, 1,500, hay 2,000, hay 2,000 de parte de a la familia Lázaro Bautista hasta la Unión Americana, de aquí de Orapincho, ya está. Y hasta Oregón también, vámonos señores, sigue el jaripeo, échale la mano. Tener a la vieja, no sé, compadre. ¿Vale? Si ustedes reconocen el valor de este gran amigazo, denle fuerte, fuerte el aplauso. Ahí está, que quite. Saludos a mi compa Tunco, mi compa el Güero. El hermano de mi compa y el hombre por su palabra, y quiero invitar a este brindis también a mi amigo José Damián, de aquí de Urapincho. Véngase, compadre, que él dijo cuando vio que se había hecho el reto, él dijo, mi amigo, dime si aquí hay billete. Ya está don José, don José Damián, desea suerte al jinete. Ya está la hermandad, grano de oro y niño hermoso, don Efraín Ramírez. Siguen siendo amigos, en unos segundos serán rivales, pero después seguirán siendo grandes amigos. Si es el brindis de caballeros, cuánto, pero cuánto hace que no mirábamos un duelo así, de esos por gusto. Enhorabuena, felicidades, independientemente tú no queda. Hoy también van a dedicarnos a San Judita este duelo. Mi público, regálame el aplauso para que estos hombres nos brinden una buena jugada. Sí, señora. O vamos. Señores, ahí le va la gente que está premiando. Don José Damián Ramos, su esposa Clara Alonso, $250. Rutilio Damián Alonso y Norma Pérez entrega. Su hija Darlene Damián Pérez, $250. Francisco Damián Alonso y Natalia Damián, $200. Juan Carlos Morales, Verónica Damián, $200. Brando y Concepción Damián, $100. Marc Roberto Damián y Yasmín Santiago, $200. Hay 200 que van directo para el jinete de parte de Porfirio Mercado Damián. Entrega Rey Mercado Silva. La gente también que radica en Oregon mandó billete. Antonio Moreno, Francisca Damián, $200. Miguel Guillén y María de los Ángeles Damián, $150. José Blanca Hernández Damián, $200. Eitan Hernández, su abuela Margarita Damián, $200. La gente de Seattle, Washington. Jesús Damián Hernández, alias El Pollito, entrega a Chabelita Damián, $200. Sí, señor, señores, me gusta para que truene. Me gusta para que se prenda. Hay otro billete de este lado, se me estaba pasando. Hay $500 más de parte del joven Crisanto Marcelo Santos, que radica
en Santana, California. Señores, dígame, ganadero, si el toro ya está listo. Ya está. Y le recuerdo también a la Comisión Alegre San Lorenzo que terminamos el ritual, tienen que bailar la polca así como en su rancho para que se vayan preparando. Antonio Pacheco Bautista que donó, que hizo el colado para la banda, ya no está la banda. Listo, jinete, llegó el momento del duelo, usted sabe cómo hacerlo. ¡Los ayayayos! Estuvo bueno. Señores, vamos a entregar primero el que va directo.
Porfirio Mercado Damián, entrega Rey Mercado Silva, $200, está por acá, ¿dónde está? Véngase por favor, hay que darnos chance en las cámaras, acá estamos de este lado, entrega Rey Mercado Silva de parte de Porfirio Mercado Damián, este va directo para el jinete, ya está compadre. Y ahora sí, vámonos, José. Bueno, véngase la familia Damián, por favor, de este lado, la gente que radica en California, la gente que radica en Oregon, la gente que radica en Seattle, Washington. Véngase también el joven que va a entregar por ahí los $500, joven Crisanto Marcelo Santos. Se está por ahí, joven Marcelo Crisanto Santos. Crisanto Marcelo Santos, ¿dónde está? Crisanto Marcelo Santos, acá está de este lado. Filipio, los dos, ¿eh? ¿Qué lo va a entregar? La verdad, cuando. Bueno, Carmen ustedes, Santos, ¿dónde está Carmen? Véngase Carmen, vamos a traerles también, Carmen. Acá no, no, sí le han quedado, pero. No, sí le han quedado. Se pusieron dos veces. Cuadro, yo pienso que sí desde que llegó, bueno, desde que llegó tres. Una con el, cuando así lo compramos, que, lo compramos en una queda. Ahí, encárguense a mi amigo, ¿quién va a recibir? Micha, Micha, y ahí ustedes se ponen de acuerdo. Échenle un cajón al rato. Se lo dan todo para que vayan para ir repartiendo. Vámonos, señores, $500 de parte de joven Crisanto Marcelo Santos. Ahí se entrega. Ganadero y jinete. Ya va, 100. ¡Ja, ja! 200, 300, 400 y $500. Sí, señor. Y el saludo basta para la Unión Americana. Ándale, pues. Bueno, véngase la familia Damián. Ahora somos. Viene Jesús Damián Hernández. Alias el Pollito. ¿Dónde está? Jesús Damián Hernández. Lo entrega Chabelita Damián. Chabelita Damián. Chabelita Damián. Sí, está Chabelita. Chabelita Damián. Bueno, vamos a ver si está Eitan Hernández y su abuela Margarita Damián. Margarita Damián, ¿sí está Margarita? Bueno, ya está. Chávez, véngase primero. Chabelita Damián va a entregar de parte de Jesús Damián Hernández el pollito a $200. Ahí están los $200. Ahí ya se entregó eso. La gente que radica en Washington. Eitan Hernández y su abuela Margarita Damián, $200. Eitan Hernández y su abuela Margarita Damián, $200. Ahí está. Y el saludo va hasta Portland, Oregon. José y Blanca Hernández Damián. José y Blanca Hernández Damián. José y Blanca Hernández Damián, $200. José y Blanca Hernández Damián. Sí está. Bueno, vamos a ver, nos pegamos mucho a este lado, a ver si la gente de atrás puede ver. Vamos a recorrer un poquito más, mis cámaras, vamos a recorrer un poquito más para que le puedan dar la entrada. Bueno, ya van a pasar, que pasen directos. José y Blanca Hernández Damián, $200. Gracias, muchas gracias. José y Blanca Hernández Damián, $200, está pagado. Bueno, ya viene también Miguel Guillén y María de Los Ángeles Damián, la gente que radica en Oregón. Miguel Guillén y María de Los Ángeles Damián, $150. Ahí la entrega, lo mandaron para que lo entregara don José. De parte de Miguel Guillén y María de Los Ángeles Damián, $150. Antonio Moreno y Francisco Damián, $200. Antonio Moreno, acá está. Antonio, entrega Francisco Moreno. ¿Dónde está mi compa Tony, el de Guanajuato que se enamoró? Aquí en Hora Picho, ven Antonio Moreno y Francisca Damián, entrega. Francisco Moreno, ya entrega de aquel lado. Eso, viejo, eso. Ahí quedaron $200. La gente que radica en Oregón. Bueno, Mar Roberto Damián y Yasmín Santiago. Mar Roberto Damián y Yasmín Santiago, $200 también, véngase. Mar Roberto Damián y Yasmín Santiago, $200. Los nietos ya de don José Damián y ni uno ha salido jinete como el mero patrón, porque el abuelo también montaba sus 50 años. Bueno, Brandon y Concepción Damián, $100. Brandon y Concepción Damián. El gringo. El gringo, jaja, no más. Este no tuvo que ir a la Unión Americana, está haciendo su gira a la hermandad. Y los gringos también vienen a premiarlo acá en México. Brandon y Concepción Damián, $100. Algo tiene una picho que aquí encuentro en el amor. ¿Dónde estaba Ches cuando era soltero? ¿Quién sabe? Bueno, vámonos, Juan Carlos Morales, Verónica Damián. $200. Juan Carlos Morales y Verónica Damián. Cámaras, borren eso porque si no mi vieja me va a pegar, ¿eh? Bueno, ya está. Juan Carlos Morales y Verónica Damián, $200. Ahí se entrega.
Francisco Damián Alonso y Natalia Damián. Francisco Damián Alonso y Natalia Damián. $200. Acá vienen. Francisco le entrega a su hijo Julián. Francisco Damián Alonso. Gracias, y Natalia Damián entrega gracias. Su hijo Julián. Bueno, vámonos. Rutilio Damián Alonso y Norma Pérez entrega su hija Darlene Damián Pérez. $250. Rutilio Damián Alonso y Norma Pérez entrega su hija Darlene Damián Pérez. Bueno, señores, llegó el hombre que arrancó todos estos dólares. Primero regálame el aplauso, el amigo José Damián Ramos, su esposa Clara Alonso. Allá está, señores, van a entregar, allá van a entregar $250. Allá van. Hay más para esta. Vicente Ramírez Zacarías. ¡10,000! ¡5,000 para el jinete! ¡5,000 para el ganadero! Su sobrina María del Rosario Ramírez Álava. ¡Ajá! ¡Vaya, compadre! Esta sí pegó. El agradecimiento enorme a los medios de comunicación que difundieron este reto a la antigüita, a la reta de antaño. Vicente Ramírez Zacarías, 10,000, 5,000 para ganadero y 5,000 para jinete. Y eso entrega, compadre. Y el saludo especial para Vicente Ramírez, que radica en Iowa. Allá le va el saludo. Carlos Alberto Morales, alias el Turipiti. 3,000 directo para el jinete. Entrega su primo, prima Griselda Morales. Griselda Morales, venga ese jinete, se tiene que poner guapo, ya va. Bueno, Juan Froilán Vázquez Damián, 2,000, 1,000 para el jinete, 1,000 para el ganadero. Allá va Froilán Vázquez Damián, entrega a su hija Gloria Esther Vázquez Damián. ¿Dónde está Gloria? Gloria Esther Vázquez Damián. Gloria Esther Vázquez Damián, acá está, allá va a entregar. Gloria Esther Vázquez Damián, todos, señores, muchachos de banda, 10, hay otro, vaya, véngase, vamos a ver qué más. Antonio Pavo Ruiz, Antonio, ¿dónde está mi compa Antonio? Don Antonio Pavo Ruiz, esto viene ya de los hijos. Hay dólares, hay $100, hay 200, 100 y 100, 100 y 100, allá va de don Antonio Pavo Ruiz. En el año del 98, del 97, fue la primera persona, don Antonio, que dio los primeros $100, el 5 de oro de la ganadería, hermanos Pérez, el día de Santana, y de ahí se sembró la fiebre de los dólares. Ya está todo. Una guitarrita también. Hay más. De Francisco y Natalia Damián. 100 para la animadora. Vámonos, muchachos de banda. 10 pesitos de sol. Tiene que bailar el ganadero. Si no baila, don Efraín, que no hay helado. Vámonos. Gracias. Eso. Una pinche, no te cabes, son joditos cadeos. Gracias, enhorabuena. Es algo increíble lo que se vive aquí en Urapicho. Gracias por la invitación. Lo llevamos en el corazón para Jalisco. Ojalá y que volvamos pronto. Arriba Michoacán. Avancemos con otro monte, después entregamos, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿O de una vez? Vamos a avanzar porque tenemos muchos toros más. ¿A quién se lo dedico? A todas las personas que están detrás de nosotros, que hacen el esfuerzo, porque esto sea cada día más y cada día estemos más mejor. A todos, porque somos un equipo. Nosotros somos los que estamos enfrente, pero atrás de nosotros están nuestras familias. Saludos para Guanajuato.
para el señor José Damián. Muchísimas gracias a toda la gente que dio una de otra manera por yo para este reto, para los premios, para los premios especiales. Nos vamos rápidamente. Me decía mucho, todos estábamos muy nerviosos, pero caballito de Paracho, dona la comida para el próximo año. Saludos para la gente allá de San Lorenzo, para la Comisión Alegre, para mi compa Heraclio, al amigo Pomó, para compa Chabelo, que manda un saludo para su hermano Lalo Godínez. Ya es el nuevo jefe de tenencia, ni modo que no lo jales, compadre. Y dicen los de San Lorenzo que si Junior quiere revancha, que sea contra cabellera, compadre. Va. Después de un joven, le mando un saludo a su abuela Gregoria Ramírez y a su abuela María Concepción, que se encuentran en el estado de Puebla. Y de parte de un joven, le mando un saludo para su tío Miguel Hernández y para su tío Jesús Hernández, que se encuentran en el estado de Puebla. Ahora bien, vámonos. No para mi compa de nada de allá, gracias, señor recordando. Vamos a la monta. Te toca, viejón. No me hace que siga, me perdí. Toca, hermano. Pasa en el 7, compadre. Bueno, 10 de diciembre. ¿Ya te había tocado montar aquí? Primera vez, no se te va a olvidar, compa, no se te va a olvidar. Es nomás, aquí es cuando todas las personas quisiéramos ser jinetes. Allá van 4,000. Viene también, no se vaya. Y el saludo de parte de la señora Berta Álvarez Damián hasta la Unión Americana para Antonio Pacheco. Que va bien grabado para las cámaras, para Jesús Pacheco. Para sus nueras. Abril Magaña, Monse Magdalena, Matacua. Bueno, ahorita en el solcito vamos a poner todos esos. Vámonos a entregar Héctor Manuel Rodríguez Paz 2000. Lo entrega su hermana Vanessa Rodríguez Paz. Vanessa Rodríguez Paz, ¿dónde está Vanessa? Acá viene Vanessa. Vanessa Rodríguez Paz, venos tachando, compadrito, porque Héctor Manuel Rodríguez 2000, allá entrega 500. 1500 y 2000, allá va. Viene Oscar Tuxpan Cano. Mil pesos. Déjales un poquito para acá, compadre, porque hasta ahorita van respetando al animador, no le han metido una puñetada ya de confeti en la boca. $100. Perdón, es mil al de arriba. Oscar Tuxpan Cano, $1,000. Entrega a su hija, María Estela Tuxpan Bautista. María Elena. Véngase, María Elena Tuxpan Bautista. María Estela, perdone. Es nomás que chulada de princesa. Va a entregar un billete a este montador. Vamos a entregar Heleno Zacarías 2000. Entrega a su hijo. Su hija Yadira Yasmín. Yadira Yasmín. Yadira Yasmín va a entregar billete de parte de Heleno Zacarías. Hay 500. Hay 1000. 1500. 2000. 3000. Juan Vázquez, 2000, entrega Esther Vázquez. Esther Vázquez, Esther Vázquez, véngase, aguántame, banda, aguántame. Esther Vázquez, por favor. Esther Vázquez, véngase para este lado. Esther Vázquez me va a entregar billete. De parte de Juan Vázquez, entrega 2000. Ya quedó la casilla número 4. Nos vamos a la número 6, se llama el Internacional. Pichona de la tenencia. Pichona de la tenencia. ¿Dónde está? Acá está Pichona. Acérquese más de este lado. Acá está ya el montador. Vámonos rápido porque la gente quiere ver caripeo.
Roberto Mercado, $100, entrega el mismo. ¿Dónde está mi tocayo? Mi tocayo, ¿cómo dijo que se llamaba? Roberto Mercado, vamos a entregar. Es mi tocayo, compa, ni modo que se te olvide. Allá va Antonio Yair Grano Damián, 2000, entrega su hijo Ulises Grano Barajas. Ulises Grano Barajas, Ulises Grano Barajas, ¿dónde está? Ya viene, véngase, Ulises Grano Barajas. Allá va a entregar para, de parte de su señor padre, Antonio Yair Grano Damián. Ahí está, hay billete, hay mil, hay 2000. Ahí se entrega el compadre, 2000 del Águila. José Luis Zacarías Lázaro, 2500, entrega a su hija Kate Adriana y Dylan Tadeo Zacarías Maracas. Kate Adriana y Dylan Tadeo Zacarías. Pónganse por favor de este lado. Hay que darle chance, muchachos de cámara, por favor. Hay que darle chance, hay que darle chance. Allá va billete, allá va billete. Es para este montador, allá se lo van a entregar. Se le cantidad de 2500. 2500 se lo va a entregar. ¿Está quién? Rey Mercado. Rey Mercado. 2000 entrega él mismo, este que tiene nombre de ganadero, Rey Mercado. ¿Este todavía no? Aguántame pues, aguántame. Ya están completos acá. Acá ya están completos. Vámonos al 7. Vámonos al 7. Viene el Bengala. Maravilla de San Miguel Fatuma. Véngase ganadero, véngase ganadero. Véngase ganadero, véngase Efraín Ramírez. Yo quiero que venga Efraín. Eso chingado, ya viene. Aproveche que la Facona le dio chance para bailar, pues compa. Bueno, Rey Mercado. Este señor tiene nombre de ganadero. Allá va Rey Mercado. 2000, entrega el mismo. Allá va Isidro Baraca Bautista. 3000, entrega su hermana Lucila Baracas Bautista. Lucila Baraca Bautista. ¿Dónde está Lucila? Lucila Baraca Bautista. ¿Está dónde está? Ahí viene, ahí viene. Bueno, véngase por favor. No, no brincamos uno. ¿Está bien todo? Antonio, acá está. Isidro Baraca Bautista. Entrega a Lucila. Viene Lucila, acaba de entregar. De parte del amigo Isidro Baracas. Entrega 3000. Sí, señor. Allá le está contando el billete. Francisco Figueroa Baracas, $300. Directo para el jinete. Entrega su hermana. Socorro Figueroa Baracas, fue en el número 7, vamos a llamar al jinete. Maravilla de San Miguel, ¿dónde está Maravilla? Véngase Maravilla, ya se quería ir Maravilla. Ahí directo para el jinete. $300, véngase a entregar por favor. Socorro Figueroa Baracas, ¿dónde está Socorro? ¿Con el Socorro? Socorro Figueroa Baracas, allá la va a entregar. Directo para el jinete, ya va. Bueno, vámonos. Encarnación Bautista Zacarías, $150, entrega el mismo. Encarnación Bautista Zacarías, $150. Y le sumó otros $100, le va a entregar $250, allá va para el ganadero. Encarnación dice, pues me gustó la monta. Ya fue. En el número 8, Sueño Americano, Flaco de Santa María, véngase. Véngase chaparrito, véngase. El muñequito de Soladoy, véngase por este lado. Flaco de Santa María de volada. A ver, dígame, dígame. Maravilla. Ya se lo dieron, compadre, ya se lo dieron los 300. Ya está pagado ya. Véngase, flaco, véngase, flaco. Véngase, flaco de volada porque la gente se me desespera. De parte del niño Ulises. Grano Barajas, mando un saludo para su papá. Antonio Yair Grano, para su tía Juana Grano, su tío, el señor Magdaleno Martínez, para sus primas que se encuentran allá en Kentucky, allá va. ¿Dónde está Flaco? ¿Dónde está quién? Acá está de este lado, vamos a entregar. María Enedina Pacheco Márquez, 2000, entrega ella misma, allá va María. María Enedina Pacheco Márquez, allá la va a entregar. No se vaya para que se amargue un guapango. Miguel Zacarías Ramírez, 3000. Sotilla Felipe, Felipa Ramírez Paz. Entregado, ya está entregado. ¿Cuánto? 3000. Señores, ya está completo. 500 de la comisión para quién.
Para el jinete, allá va por el jinete, compadre, allá va por el jinete, flaco de Santa María. Muchachos, 8 pesos de son nada más. ¡Vamos a la Miranda! 8 pesitos de un son, chingón, para que se baile la gente que entregó. Compadre, espérame tantito que tengo saludos. Para Jocelyn Barajas. Vamos a saludar para sus hijos, el señor Antonio Leir Grano, para su cuñado Juan y familia Verónica, familia Angélica. Son 3,000 del águila, le contamos. Ahí son. Y vámonos. 2,000. 3,000 del águila. Vámonos, aguántame, aguántame, banda. Juan Hernández Paz, 2,000. Su hija, la niña, Citlali Hernández Valentín.
¿Dónde están las niñas Itlali Hernández Valentín? Véngase, mija. ¡Ah, chulada de maíz prieto! Dicen que las mujeres más hermosas se dan en Michoacán y las más hermosas en la mera meseta, ¿va? Dale, ahí está, son 500. Y 500 son 1000. 1500 y 2000 de María Concepción y Natividad. Navidad, Barajas, Pacheco. Véngase, por favor, ¿dónde está esta gente? Acá viene, son $150. Acá se entrega el jinete. Acá está el jinete, véngase. Acá está ya el montador Junior de Chucandero, en una buena monta. Ahí están $150. Santiago Paua Ruiz, $100. Su hija entrega Aide Guadalupe Pahuacano. Aide Guadalupe Pahuacano entrega de parte de Santiago Paua Ruiz, $100. Véngase, Aide. ¿Dónde está Aide? Aide. Ahí está el detalle que no viene. Aide, ¿está donde está Aide? Venga, venga, Ana Berta Pacheco Paua. $200, se entrega ella misma. Ana Berta, si está Ana Berta, tampoco está Ana Berta. Vamos a llamar a los que me siguen, a los que siguen. Juan Baraja Santiago, Jesús Ramírez Baraja. Viene su hija Santiago Paua Ruiz, $100. Su hija Aide Guadalupe Pahuacano. Aide Guadalupe Pahuacano, acá está el montador. Véngase pues para acá, no se chile, compadre, ya están $100. Ana Berta Pacheco Paua, $200, se entrega ella misma. ¿Dónde está Ana Berta? No más, la elegancia de Francia. Recíbelos, para que no se olvide de este pueblo, la montaña, el ruedo sagrado de Urapicho. No se vaya porque le vamos a pegar un guapango. Entrega, Fabiana, Fabiana. Andamos acá, bríncale poquito nomás, Erick. Ahí estoy, compadre, vámonos. Jesús Ramírez Barajas, 3000 de parte de sus hijos Cruz Efrén y Reina Jazmín Ramírez. ¿Dónde está Cruz Efrén y Reina Jazmín Ramírez? Cruz Efrén y Reina Jazmín Ramírez, ¿dónde está, compadre? ¿Dónde está? Y de una negra, ratón de la cañada, no lo había visto caer desde hace mucho, ratón, pero hoy cayó, véngase. Lalo, Lalo Godínez, gran mayor, el creador del Rey de México. Eric Hernández Magaña, acá donde estoy yo, mi compa Lalo, véngase para este lado. Eric Hernández Magaña, 2500. Entrega a su hermana Jennifer Hernández Magaña. Véngase, Jennifer Hernández Magaña. Jennifer Hernández Magaña, se está por ahí. Señores, felicitar a la hermandad del Caripeo, que está agarrando muchas fechas en Michoacán. Y próximamente pues ya van a tener su departamento por estos lados. Véngase, entrega Eric Hernández Magaña, 2500, entrega Jennifer Hernández Magaña. Entrega ganadero, allá va Natanael Zacarías Magaña, $100. Entrega a su hermana Berenice Zacarías Magaña. Berenice Zacarías Magaña, ¿se está? Berenice Zacarías Magaña. Vamos a ver si está Bere. Berenice, a la una, Berenice, no me quedes mal, Berenice, ¿dónde estás? Mi primera chamba. Vamos a... Allá viene Bere, sí señor. Entrega billete, allá va de parte de Natanael Zacarías Magaña. Y el saludo hasta la Unión Americana. Gloria Magaña. Ándale, pues vámonos. Benjamín Álvarez, 2000. Entrega el mismo, Benjamín Álvarez. ¿Dónde está mi compa Benja? Benjamín Álvarez, 2000. Acá está. ¡Y no más! Este hombre tiene el don de la alegría. Saludos para el nuevo jefe de tenencia, hermano que no lo de Lalo Godínez, el compa Chabelo de allá de San Lorenzo. Ahí se entrega el día, de allá va. Benjamín Álvarez, el mismo lo está entregando. Bueno, ahora solamente van a ser, ¿ya están entregados todos? ¿Ya? Falta yo, compadre, dice don José, que... Vámonos de una vez. Tiene ganas de premiarme acá la familia Damián Alonso y la familia Damián Ramos. Alonso pues y Samuel que... Damián, salgan del animador. Alonso y Samuel Damián, paga el animador Ranger de Cherana. Eso, compadre. Cinco pesitos de suma, anda, vámonos. Eso, cinco pesos, y mañana. Después, anótense la de muchachito de arpa, mi compa Francisco, ¿eh? ¡Gracias!
acompañar con una alabanza, compadre? ¿Sí? ¿Sí me pueden acompañar con una alabanza, compadre? Te los agradecería de todo corazón si me acompañaran. Yo, gracias a José, Damián y a toda su familia, gracias. Yo quiero recordar a ese señorón que me abrió las puertas, que empezó a abrirme puertas en el jardinero. Yo soy aquel niño que con lágrimas en los ojos le decía a su papá, a su mamá, aquí será de triunfo y gloria. ¡Amén! ¡Gracias, Urapicho, Michoacán! ¡Hasta cielo, hermano! Poquita vuelta, ya es todo lo que da. Gracias, Corita, mi papá, agradecerte, mi hermano. ¡Gracias, Figueroa! Saludos para toda la gente de Morriston, Tennessee. Hasta allá va el saludo bien especial, compadre. Eso. Allá va el ganadero. Allá se lo van a entregar. Allá va para el ganadero. Allá van los 2000. ¿Qué más nos falta, compadre? ¿Qué más nos falta? Antonio Pago Ruiz. Véngase, por favor, de este lado. Antonio Pago Ruiz. Antonio Pago Ruiz. Antonio Pago Arri, véngase por favor. Familia Damián Alonso, saludo para José Damián, que se quedó cuidando el rancho en Bloomington. Hasta allá va el saludo. Ahorita vamos a entregar, no te preocupes. Vámonos, entregamos este. Antonio
Tama Ruiz 2000, entrega de ganadera. Bueno, pues ya se fue el rancho, nosotros sacamos al quite. La monta era de Ratón, si no me equivoco, Ratón de Cherán. En el toro divino, fue queda, véngase por favor, el 14. ¿De parte de quién? De sus primas, primos, Alex, Alan, Iker, allá va a entregar. ¿Cuánto hay? Hay 500, hay 1000, 1500, hay 2000, 2500 y 3000, ahí lo entrega. Nos falta nada más uno. Desencabezado del Toril, por ahí van a dar billete. Bueno, de parte del señor Pedro Barajas Álvarez, su esposa Rosa Vázquez Barajas, mandan un saludo muy cordial a los hijos, a Orlando Barajas Márquez, al joven José Antonio Barajas, a su nieta niño, Lian Barajas, que se encuentran en la Unión Americana, en Chicago, Illinois. Qué letra tan chiquita, y así quieren que un saludo muy cordial para la familia Damián Ramos, y muy en especial para la que está donando el animador, para Clarisa Yulani Damián, que donó al Chess. Ya llegó. Ahí va a entregar los encabezados. Hay 1000. Hay 2000. Hay 3000, sí, señora. El último son, señores. Este va sin límite de tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, su amigo y servidor Roberto. Volvemos a la plaza, compadre. En el baile los invitamos con los encabezados del Toril. Los de las bandas que participaron en este caripeo, allá nos vemos en el baile de la plaza. Gracias, mi amigo José Tocayo. Gracias, Tocayo, gracias. Con mi compa, la tetona. Otra vez cerrado la tienda del banquetón, compa. Eso. Hola para don Jesús Ramírez, caripeo extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo?